¡Calu! Yo no entendía nada. Me desperté con un dolor de cabeza terrible. Escúchame, ¿no pudiste ver a nadie? ¿Reconocer alguna voz? No, es que me dijeron que no era conmigo. Nunca me sacaron la venda. Me dijeron que si me portaba bien, no me iban a hacer nada. ¿Por qué no vas a dormir porque estás cansada? Yo me quedo con Juan, ¿no? Bueno, Juan, qué bueno que estés bien. Cuídate. ¿No me prestaste una remera? Sí, ministro. ¿Quién era? Escuché el teléfono, ¿te sonó? ¿Quién era? ¿Quién te llamó, Juan? ¿Sabés que siento que hay algo muy importante que no me querés contar? Ey, si viniste hasta acá, ¿por qué no me contás todo? Yo me comí una que te la regalo. Y hoy estoy acá porque no puedo esconderme más. Me dijeron que desaparezca. ¿Cuánto tiempo te tuvieron secuestrado? Qué sé yo, 2 horas. ¿Y después? Fui a lo de mi primo y inventé a mis viejos lo del viaje. ¿Pero cuándo hiciste el video que nos mandaste? En ese momento. Pues no sabía para qué era. Bueno, tendría que haber llamado de lo de tu primo. Estábamos preocupados nosotros, Juan. Te podría haber pasado cualquier cosa, pensamos lo peor. Estás tratando como si fuera el principal sospechoso. ¿Qué te pasa, Gonza? No, le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no te das cuenta? Todos estamos en peligro. Ahora, si vos no contás todo, ¿cómo nos cuidamos nosotros? No sé de qué hablas. ¿De qué hablo? Hace un rato estaba con Calu solo acá. La dejé en la barra, fui a la habitación a buscar mi campera, volví y no estaba. Hola. ¿Para quién era? ¡Que la dejes sola, Calu! ¿Quién era? Estábamos con Juan acá, los dos solos hablando, y de repente le sonó el celular y se fue. Así nomás. No sé. Pero qué raro este chico, ¿no? Decirles a los padres que se va de viaje, se aparece acá de la nada. O sea, es raro. Debe tener miedo de decir las cosas como son. Andá a saber si alguien lo estaba amenazando. ¿A vos te dijo algo de quién se lo llevó la noche del show? No, me dijo que no reconoció a nadie. Román, ¿qué te pasa? Estás en otra, parece que no te interesa lo que está pasando. Mirá, Calu, yo a Juan no lo conocí. Yo entré a suplirlo cuando él ya no estaba. Y a mí tampoco me conoces, porque Juan no deja de decirle a Gonza que me cuide. Yo te cuidé mientras estuviste conmigo. Pero parece que vos no podés perdonar. Román, no quiero que hablemos del tema. Pensé que estaba cerrado. Cerrado para vos, porque vos ya encontraste otro que te ame. Yo, en cambio, no puedo entender por qué no me podés perdonar. ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no basta, me crees? Basta, Román, en serio. ¿Vos crees que Vicky tiene algo que ver con la desaparición de Juan? No sé. A mí, personalmente, Vicky me cae muy bien. Pero la verdad que a esta altura yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Menos por alguien que acabo de conocer.